¿Qué onda, qué onda? Aquí estamos otra vez. Aquí tengo otra vez esta moneda Velo. Está a 26%. Miren, ya bajó. Estaba a más alto hace ratito. Estaba hasta como 60 y tantos% arriba. Obviamente ya está bajando. Es lo que estoy esperando. Quiero que vuelva para atrás al 002 para empezar a comprar. Quiero comprar 450 o medio millón de monedas. Creo que vamos a comprar medio millón de monedas para esperar que llegue a su all time high solamente. Creo que puede llegar a su all time high. Ojalá que llegue a su all time high. Si lo comparo con Bitcoin, miren, está la misma situación que Bitcoin. Y si lo pongo aquí en 7 days, mira, corre igual. Eso quiere decir, quiero pensar que, estoy tapándolos, ok, quiero pensar que cuando Bitcoin llegue a su all time high nuevamente, que sabemos que sí va a llegar, que todas estas monedas también lo logren. Y esta moneda, pues obviamente, así el precio que está ahorita, no el que está ahorita, cuando está en 002, es 800x su all time high. So, por eso la voy a comprar. Si Crypto.com la puso en su plataforma, es porque creo que están seguros que no es, son raterillos. Aparte de que todavía estoy tratando de mirar su página. Me gustan muchas cosas que miro, que están haciendo staking y todo eso, pero no sé si quiera abrir o tener dinero en otra cartera que no sea la DeFi Wallet. So, todavía estoy pensando en eso. La mera verdad, no quiero tener más dinero fuera de esas carteras, de la DeFi Wallet o de Crypto.com. So, tal vez voy a estar comprando monedas sin hacerlas stake, desafortunadamente, porque no quiero tener más carteras. Ya tengo muchas carteras, no quiero tener más carteras. So, esa es la razón. Pero vamos a volver aquí, porque también tengo esta cartera que está aquí. Esta cartera que está aquí también la tengo, Trust Wallet. So, estoy pensando todavía a ver qué pasa, porque si hacemos, farming, staking, farming, Velo, Earn Velo, 50% fixed, APR 50%, y pues la mera verdad es mucho, 50%, so, no sé qué, ¿verdad? Tenemos que atorarlo por 30 días, cada 30 días. A ver qué dice aquí. Deposit tokens is locked until this period and pool repeat 18 September. Limit, tienes un límite. No puedes meter más de 300. Muy poquito, ¿no? Entonces 300 millones. No sé. ¿Serán millones? 300.00. Pues no sé, la mera verdad. Tengo que ir al Discord y preguntarles. Ok, so, a ver qué pasa. La marqueta ahorita está en 117 billones arriba del trillón. Vamos a ver. Vamos a ir a mirar. Aquí siempre está. Siempre está ¿cómo le hago para poner? Siempre está trending, siempre está Chiva, siempre está Luna. Aquí está, vamos a ver. Terra Classic Luna siempre está, Chiva siempre está, Bitcoin pues obviamente siempre está. ¿Y cuál es la otra que siempre está? Se me hace que son esas tres las que siempre están.
Y pues como siempre están, es obvio que tenemos que comprar esas monedas, ¿verdad? Que Terra Classic, la mera verdad, casi nunca compro. Nomás son las que me estoy ganando, pero debería de comprar, la mera verdad. A ver, 7 días, un mes, está abajo, es un mes, un año, uff, 3 meses, ok. Ok, pues aquí termino con este video. Esa es otra manera que vamos a comprar. Y pues hay que echarle ganas. Suscríbanse al canal y gracias.